Hola Géminis, vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Géminis. Vamos a ver qué te está trayendo las cartas para ti, Géminis. ¿Qué está pasando en la vida de Géminis y cómo poder ayudar a Géminis? Géminis, cierra tus ojitos. Vamos a rezar un Padre Nuestro. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a pedirle licencia a su guía protector y a su ángel de la guardia. Pídale a su guía protector que le dé la respuesta o que le dé lo que usted quiere escuchar, por favor. Bienvenidos a mi canal para todos esos suscriptores nuevos, bienvenidos. Mi número de teléfono para tiradas privadas es +1-956-202-2420. Si tú eres de estas personas de que no estás durmiendo bien, que de un día para otro tu vida ya no es vida, perdiste tu matrimonio, perdiste tu relación o estás por perderla, por favor, puedes contactarme, yo puedo ayudarte muchísimo. Si eres de estas personas que estás teniendo problemas económicos, de trabajo, problemas de tu casa, puedes adquirir un buen resguardo. Si eres de estas personas que necesitas un perfume para atracción, también tengo perfumes para atraer a los hombres o a las mujeres, viceversa, como te guste, para dominar también. Póngase en contacto conmigo, por favor, y yo puedo decirle el costo de los perfumes, el costo también de la dominación, y va a tener definitivamente muy buenos resultados para usted, si lo que quiere es dominar a la pareja. Bendiciones. Vamos a comenzar, Géminis, la tirada del tarot y vamos a ver qué está pasando. Con licencia de guía protector, con licencia de mi ángel de mi guardia y con licencia de todo Edgun que me administra y me acompañe. Con licencia de mi ángel de mi guardia Olokun, con licencia de Yemaya Olokun, con licencia de Olokun Akana, con licencia de Olofi. Ay, Olodumare, misericordia sea derramada para todos los Géminis, papá. Vamos a darle un mensaje sincero y verdadero para que ellos puedan lograr un camino correcto en esta vida. Vamos por ustedes. La primera carta que tengo aquí para ti, Géminis. Veo a Géminis como entusiasmado. Géminis está alegre. Géminis está bien contento por unas nuevas ideas, nuevos proyectos que estás teniendo en mente. Creo que has tenido unas conversaciones últimamente que te han traído mucha felicidad a tu vida, como más como seguridad de la pareja o de la persona que está contigo. También veo en esta carta como que esta persona se está volviendo más práctica y hay cosas que le está dando prioridad. Lo que es importante para Géminis en estos momentos es lo que tú le estás dando prioridad. Creo que estás pensando en tu vida hacia el futuro. Creo que te estás sintiendo feliz, alegre y contenta con la pareja que tú estás en estos momentos. No sé mañana. Géminis es muy variable. También veo a la persona donde tiene mucha práctica, muchas ideas, donde tiene poca experiencia. ¿Okay? Dice que eres también muy apasionada. Dice que tu trabajo lo dice todo. ¿Por qué? Dice que las personas están queriéndote mucho. Dice también donde la persona trabaja mucho y trabaja fuertemente, ¿verdad? Por salir adelante, por sacar adelante a su familia, a sus hijos, ¿verdad? Dice que la persona también es, ¿cómo explicarte? Muy dedicada a lo que es la familia. ¿Cuál es la carta que te está cruzando? Y la siguiente carta para ti dice que llega la esperanza al signo de Géminis. Felicidades. Dice que empiezas ahora mismo a crecerte tanto en el trabajo profesionalmente. El crecimiento va a ser muy grande para el signo de Géminis. Creo que Géminis encuentra la estabilidad y empieza a encontrar la alegría en su vida por su pareja o por la nueva relación que está encontrando. Creo que también Géminis ahora mismo me está diciendo la luz de mi espíritu que tus finanzas van a empezar a estar bien. Se van a empezar a balancear. Qué bueno, vas a estar bien económicamente. ¿Ok? Dice también que se termina esa espera. ¿Ok? Ese periodo de mala racha se termina. Aquí me habla donde hay un triunfo de un dinero, algo que va a llegar al signo de Géminis que te va a dar una alegría, te va a dar una nueva oportunidad de volver a comenzar o de que este negocio empiece a marchar bien, que esta relación que tú pensabas que se estaba por terminar comienza a arreglarse nuevamente o se terminó y comenzaste una relación totalmente nueva.
¿Qué quiere decir? Veo a Géminis feliz, veo a Géminis empezando todo de cero con muchísima felicidad, donde va a empezar a llegar viaje, donde vas a empezar a tener más comunicación con la familia y también con tu pareja, ¿por qué no? Creo que van a empezar a entenderse mejor. Pero definitivamente prepárate, Géminis, llega un viaje muy largo para ti, viaje que vas a ir de vacaciones o de trabajo o porque tu pareja te va a invitar. Vamos a ir a ver a mi familia, vamos a ir a hacer esto, voy a ir a hacer algo religioso, acompáñame. Veo a Géminis en su mejor momento, donde quiere experimentar. Géminis, definitivamente llegan cartas muy lindas para ti, tu vida va a cambiar abrumadoramente, tu vida llega a la felicidad. Pero la base del asunto te dice que vas a tener una segunda oportunidad, ¿ok? Dice también que tienes dos trabajos para poder mantener a tu familia, donde esta persona quiere proporcionar a su hogar todo lo que se necesita. Tú estás ayudando a tu pareja al 100%, ¿verdad? 50 tú y 50 yo para poder allegar a tu pareja, poder arreglar las cosas, poder estar mejor. Y vas a darle una oportunidad a esta persona. Aquí me habla también del poder de tener la estabilidad. Pero siempre en Géminis existe esta duda, existe este problema. Existe este problema de no confiar en nadie. Existe la duda y la desconfianza de todo mundo. Entonces, tienes que lidiar con estas barreras que tú mismo o tú misma te pones, Géminis. Aquí me habla también la luz de mi espíritu, que aquí hay un indio muy protector hacia ti. Creo que el signo de Géminis cruza mucho las manos. Todos los del signo de Géminis que crucen las manos y se enfadan con facilidad. Porque Géminis no es un signo que se enfade. Géminis le da igual todo. Estas personas que se enfadan, estas personas que me cruzan las manos, pues quiero decirte que dice la luz de mi espíritu, te está diciendo Francisca ahora mismo, que usted tiene un indio muy bonito que lo protege y lo cuida y lo acompaña todos los días de este mundo. Dice, venere a la Comisión India, pídale a la Comisión India, monte su bóveda espiritual y pídale a este indio que proteja su casa, que cuide su casa, que le dé estabilidad, póngale maíz para que entre lo que es el dinero, el desenvolvimiento. Al indio le gusta mucho el maíz tostado con un poquitito de manteca de corojo. Préndamele una vela, póngalo al pie de la puerta de su monanzo, de su ilé, de su casa. Y usted va a ver el cambio tan grande como el iré que está esperando en la esquina. El indio lo hace pasar. Va a defender su casa como defendería su tribu, su casa, su mujer, ¿verdad? Su gente. Aquí también veo donde el signo de Géminis lleva mucho tiempo para hacer lo que piensa. Dice que no encuentras el momento. ¿Qué pasa, Géminis? Que no encuentras el momento para hacer eso que ya te tiene dando vueltas desde hace tiempo en tu cabeza. Dice la luz de mi espíritu que llegó el momento. Acuérdate de aprovechar esta deidad de indio, este espíritu. Este espíritu es un espíritu muy fuerte. Puedes tener un espíritu brujo, puedes tener un espíritu hechicero, puedes tener un espíritu comerciante indio, puedes ser también un cacique. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que para tú montar este indio necesitas, ¿verdad?, de ayuda espiritual para saber cuál es tu indio. Si ya lo conoces, porque ya sabes quién es tu indio, porque has ido a misa, porque te lo han dicho en una tirada de barajas, ¿verdad?, pues puedes ponerlo con un platito blanco, su poquito de maíz tostado con manteca de corojo. Me le prendes una vela blanca y usted le va a pedir prosperidad, mucha prosperidad. Va a poner bastante cascarilla por toda su casa, por toda, desde la puerta de atrás hasta la puerta de adelante, toda, por todos los laditos de su casa. Va a soplar cascarilla hasta que llegue a la puerta. Da tres toques, sopla a su derecha, al centro, a su izquierda. Y usted le va a pedir a Olofi, usted le va a pedir a los Dumares que le diga a Olofi que por favor, ese iré que está esperando, esa sorpresa, esa noticia, esa felicidad que tiene que entrar a su monanzo, que ese indio lo logre pasar a su casa. ¡Fu! Y sopla. Y usted va a ver, haga esto todos los lunes, y usted va a ver un cambio muy grande en su vida, Géminis. Géminis empieza a dejar la tristeza atrás. Géminis, todo lo que se rompió, se cayó y se destruyó, empieza a olvidarlo. Géminis es un signo que no le gusta estar guardando rencores, es un signo que no le gusta para nada. Es como que se cansa rápido de los problemas. Él, a Géminis le da igual, definitivamente, y todo lo deja pasar.
Hasta si no sirve, pues que se vaya. La puerta está abierta, acábate de ir, pues para yo empezar una relación nueva, yo poderme enamorar, yo poder salir adelante. Si las cosas salieron mal, pues no eres un signo tampoco que te vas, salió mal, como un Virgo o como un Capricornio que se enoja consigo mismo. No, 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 no. Géminis todo lo toma positivamente, todo lo toma bien, ¿verdad? Y trata de buscar lo mejor de las personas. Aquí me habla también donde el signo de Géminis, ya lo que es la mala racha, los negocios malos, las malas oportunidades, queda detrás. Eso fue lo que pasaste, eso se queda en un pasado y comienza para ti esa inspiración, eso de dar gracias a Olofi, ¿verdad? Por todas las cosas buenas que te están pasando, por todas las bendiciones que están llegando a tu vida, por esta buena pareja, por este amor, por ese hijo, por ese trabajo, por esa alegría que llegó que tu hijo entró a la universidad, por esta alegría que te llegó porque te fue bien en ese negocio o porque te aceptaron la aplicación de trabajo. Pues felicidades para ti. Creo que vienen muchas bendiciones de la mano de Olofi y de todo espíritu que te acompaña. Así que vas a hacer realidad todos tus sueños, proyectos, todo lo que tú tengas en mente, Géminis. Es el momento de ponerlo en práctica. Géminis empieza a cumplir sueños. Géminis empieza a salir adelante. Géminis se quita la venda de los ojos. Géminis se desamarra. Géminis tumba ese muro que no deja adelantar, que no te dejaba enamorar, que no te dejaba ver hacia adelante. Y ves una nueva oportunidad en el amor, ves una nueva oportunidad de vida. Y todo esto te está alegrando tu vida, porque estás viendo luz al final del túnel, porque estás viendo cosas prósperas al final del túnel. Qué bueno para ti, Géminis. También me dice donde hay una persona que te va a hacer una propuesta, puede ser de matrimonio, puede ser una propuesta, o tú la hagas. De hacer un nuevo negocio, de entrar a hacer papeles, de casarse. Entonces tú vas a ver, vas a mirar detalladamente, vas a pensar en esta propuesta. Pero esto te va a dar gusto porque va a ser un reto. ¿Qué más que un reto para Géminis? Géminis y los retos. ¡Wow! Géminis le gusta tirarse, le gusta la aventura, le gusta todo lo nuevo, le gusta, porque se aburre muy fácil de las cosas monótonas, de la relación monótona, de esta relación cansona que discute, que pelea, mucho celo. Géminis se cansa de esto con facilidad, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto? Tienes una pareja Géminis, pues darle cosas nuevas, darle gusto, sustancia a esta relación si quieres que dure como un signo de Géminis. Acuérdate que Géminis se cansa y se aburre con mucha facilidad. Aquí viene una persona, un hombre, puede ser joven, puede ser que tenga unos 40 o 45 años, Géminis, que viene a ofrecerte, ¿verdad? Un amor, viene a ofrecerte una propuesta, una relación, viene siendo un reto totalmente para ti, donde al signo de Géminis le llega la alegría, le llega el amor, le llega el respeto, la sabiduría, la inteligencia. Vienen cosas muy lindas para ti, Géminis. Creo que eres uno del signo del zodiaco que mejor está viviendo la vida en estos momentos o va a empezar a vivir, porque ya te estás dando cuenta que las cosas están cambiando y empiezan a cambiar de cero para mejor. Creo que lo mejor que hiciste fue comenzar de cero, dejar esa pareja tóxica que puede ser Capricornio detrás, dejar esta pareja totalmente manipuladora, totalmente tóxica, totalmente mala, puede ser un Tauro también. Y Géminis dijo, voy a ser feliz, voy a salir adelante y voy a experimentar todo lo que pueda experimentar en esta vida. Aquí me habla también esta carta donde el amor, ¿verdad? Y la atracción se ponen de manifiesto. La persona se enamora, la persona ve cosas bonitas en la pareja. Puede ser que te vuelvas a enamorar nuevamente de tu pareja, ¿verdad? Que habían tenido muchos problemas, muchas situaciones y la relación de la nada se arregló. O hiciste cosas religiosas para arreglarla y todo está en paz, en tranquilidad, en armonía y empiezas a sentirte mejor. O puede ser, vamos a terminar, todo se destruyó de esa relación, dejaste esa relación tóxica y comenzaste algo nuevo. Una persona que llega a tu vida, persona que viene ofreciéndote amor, persona que viene ofreciéndote romanticismo, cita, proporcionándote felicidad, autoestima, proporcionándote a ti un movimiento, también puede ser que te invite a viajar, puede ser que te
estos sentimientos van a estar a flor de piel. Ahora mismo veo un Géminis enamorado, veo un Géminis sintiendo cosas bonitas por su pareja, sintiendo cosas muy lindas por su pareja. También me habla de sentimiento, me habla también de Géminis va a estar más enamorado que nunca ahora mismo. Si estás casado de tu pareja, si estás conociendo a alguien de esta persona, y si vas a conocer a alguien o estás conociendo a esta persona, pues te vas a sentir más enamorado, más atraído, más sensual, más que nunca. ¿Qué quiere decir esto? Que te veo en unos pasos muy bonitos. Ahora, cartas muy positivas te están saliendo, Géminis. Creo que en esta semana o en este mes va a ser algo muy bonito para el signo de Géminis, donde llegue el triunfo. Es un honor decirte que vas a disfrutar de todas las facilidades que has tenido para trabajar, para ganar este dinero que vas a ganar, para vivir esta felicidad. Creo que te lo mereces, tanto en la relación como en tu trabajo, como con la familia. Llega un triunfo, ¿ok? Llega tu victoria. Dice, disfrútalo. Dice la luz de mi espíritu. Disfruta lo que Edwin te está dando. Disfruta lo que Olofi te está dando. Disfruta esa pareja. No pienses en el mañana, si eres mayor, si eres menor. No pienses en los problemas. Piensa en lo que vas a vivir y estás viviendo. Y esta persona te está dando a ti, Géminis. Es lo que tienes que pensar. Piensa en tus sentimientos, piensa en tus logros, en tu reconocimiento. Piensa también en tu felicidad. Piensa en la relación como tal, tanto de compañero de trabajo, ¿ok? Como de personas que están viviendo contigo en casa. Ahora, nos vamos para las personas, Géminis. Vámonos para la persona, Géminis, que está... ¡Wow! En un matrimonio y casado. Vamos a ver qué están pasando ustedes, Géminis. ¿Qué está pasando en la vida de Géminis? Géminis, creo que en el matrimonio hubo una persona como que te desencantó. Puede ser un hijo o la pareja. Puede ser también un familiar. Creo que Géminis sufrió un desencanto. ¿Quién te desencantó? ¿Quién te desilusionó, Géminis? Y eso no lo olvidas. Lo tienes en tu cabeza todavía. Esta carta me habla también de cosecha, de provecho. Creo que definitivamente que lo que han construido en el matrimonio va a traer fruto en estos momentos. Satisfacción de dinero, ¿ok? Pero hubo alguien que te desencantó. Hubo alguien que tú esperaste más de esta persona. Puede ser un hijo o puede ser una mamá, un papá. Como que llegó a tu matrimonio a buscar problemas. Una suegra, una cuñada, que nunca esperaste esto de esta persona, Géminis. Me habla de lo que han cosechado juntos, me habla de mucha gloria, mucho proyecto, mucho provecho a lo que tú estás haciendo, disfrútalo, Géminis. Y me habla también de la satisfacción del dinero. Dice que el dinero te está dando mucha satisfacción adquirirlo y ver que están trabajando juntos tú y tu pareja. Creo que esto no lo habías logrado en largo tiempo. Ahora, para la persona que está soltera y no tienen compromiso, llega una alegría a la vida del signo de Géminis. Dice también que no cojas tanta lucha con los problemas, Géminis. Me habla que agarres el camino correcto, que el perro tiene cuatro patas, pero puede agarrar para un solo lugar. Dice, tu cabeza te alza o tu cabeza te hunde. Dice, todo siempre una persona no puede ser tan justiciera. Tú eres una persona recta, eres una persona celoso o celosa, Géminis, con lo que es tuyo, con lo que te gusta, ¿verdad? No te gusta que nadie lo mire, que nadie lo toque. Aquí, el que puede portarse mal eres tú, más tu pareja no lo puede hacer, porque tú le pones límites, ¿ok? Y eso hace que la situación se ponga difícil, ¿ok? Y que las personas luego tengan malas intenciones. Así que hay que cuidarse de las malas intenciones, porque te ven alegre, te ven por un camino correcto, te ven feliz, te ven contento con tu pareja, y hay personas que no disfrutan esa contentura que estás teniendo tú y quieren ponerte las cosas de cabeza. También veo un signo que es súper justo, signo que siempre está defendiendo a las personas que no tienen dinero, signo que puede llevarle comida a las personas a la calle, que vive, ¿verdad?, la necesidad de las personas, Géminis. Dice también donde la persona es recta, pero también puedes estar sufriendo de celos de tu pareja y por eso decidiste separarte. Viviste un momento difícil por la separación, ¿ok? Esta persona tuvo muchas malas intenciones
para ti. Ahora, Géminis, nos vamos para tu futuro. Vamos a ver qué pasa en el futuro del signo de Géminis y qué cartas te quiere dar la gitana para ti. Vamos a ver qué cartas se van botando. Okay. Me habla también de paseos, me habla de salir, me habla de viaje, me habla de buenos consejos de la persona que te está dando. Escúchalos. Ok, también puede ser que tú estés aconsejando mucho a alguien y lo estás aconsejando bien. Tienes que cuidarte mucho de una mujer que puede ser así como del color de una mujer venezolana, latina, ok, cubana, puertorriqueña. Esta mujer es una mujer muy alegre, mujer que viene a traer felicidad a tu vida, Géminis. Vamos a ver, dice que tiene buenos deseos hacia ti, persona que quiere que tú tengas o seas feliz. Viene a traer mucha alegría, festejos, salida, paseos. ¡Wow! ¿Cuántas cartas botó la gitana? Dice, esta persona te va a dar éxito, pero para las mujeres...